Muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos. Esta es nuestra práctica semanal de Metta Bhavana. No es precisamente Zazen, como ya hemos explicado. Esta es una práctica que viene del budismo Theravada, del sur de Asia. Y es una meditación guiada en la que, literal, sembramos semillas de compasión y de cariño por todos los seres vivos. Porque lo que hacemos con esta práctica es vernos a todos los seres vivos por igual, sin divisiones, sin distinción alguna. Somos exactamente el mismo ser. Lo que pasa es que con mucha frecuencia se nos olvida porque pues estamos muy ocupados siendo nosotros mismos, trabajando, viendo noticias y manteniéndonos aterrados con todo lo que nos administran los medios. Entonces esto evita que nuestra naturaleza búdica florezca, ¿no? Y Metta Bhavana nos da un poco de terreno seguro donde pisar y nos regresa esta parte humana que a veces olvidamos, ¿no? Entonces no es como en otras filosofías donde es una oración para que las cosas cambien por arte de magia. No es así. Aquí lo que hacemos es cambiar nuestra relación con nuestro propio ego y con las cosas que suceden alrededor, ¿no? Para estar más abiertos a ayudar. Avalokiteshvara o Kannon en japonés. Kannon es la madre de toda la compasión y no es que sea una diosa, sino es solo la representación de pues esta energía femenina de la madre, ¿no? De la madre que ama sin restricciones. Y que está dispuesta a ayudar. Y cuando recitamos el Enmei Jikku Kannon Gyo, lo que estamos haciendo es recordarnos eso. No es que busquemos que un ser imaginario resuelva nuestros problemas, sino que nos estamos recordando a nosotros mismos por medio de la ceremonia nuestro compromiso para servir, ¿no? Porque nuestra propia ecuanimidad, nuestra propia tranquilidad, no está en factores externos, sino nuestra felicidad está en cuanto damos a la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que nos recuerda estos versos. Es un verso que tiene literal varios siglos. Hay una palabra en japonés que es nen, que no significa nada. Algún maestro en el pasado la inventó. Entonces, cuando recitamos en español, como no tiene traducción, decimos nen, pero significa todos los pensamientos unidos, todos los pensamientos sin origen, ¿no? Es como esta mente búdica que no puede ser explicada. Y recitamos el Enmei Jikku Kannon Gyo primero 4 veces en japonés. No tienen que pronunciarlo si no quieren, pero pueden leerlo. O si quieren, por supuesto, pueden recitar conmigo y después lo hacemos en español para saber qué demonios estamos diciendo, lo cual es muy útil siempre. Entonces, vamos a comenzar, por Enmei Jikku Kannon Gyo. Butsu yo butsu uin yo butsu uen bupo so en yo rakuga yo chonen kanzeon bonen kanzeon nenen yushin kinenen forishin kanzeon namu butsu yo butsu uin yo butsu uen bupo so en yo rakuga yo chonen kanzeon bonen kanzeon nenen yushin kinenen purishin kanzeon namu butsu yo butsu uin yo butsu uen bupo so en yo rakuga yo chonen kanzeon bonen kanzeon nenen
Yushin Kinen en Purishin Kanze on Namu Butsu Yo Butsu Uin Yo Butsu Uen Bupo So En Yorakugayo Chonen Kanze on Bonen Kanze on Menen Yushin Kinen en Purishin Kanze on Uno con el Buda directamente Buda, también indirectamente Buda, e indirectamente Buda, Dharma, Sangha, alegre ser puro y eterno, la mente de la mañana, escanse on, la mente de la tarde, escanse on, nene, surge de la mente, nene, no está separado de la mente, canse on, uno con el Buda, directamente Buda, también indirectamente Buda, e indirectamente Buda, Dharma, Sangha, alegre ser puro y eterno, la mente de la mañana, descanse on, la mente de la tarde, descanse on, nenen, surge de la mente, nenen, no está separado de la mente, canse on, uno con el Buda, directamente Buda, también indirectamente Buda, e indirectamente Buda, Dharma, Sangha, alegre ser puro y eterno, la mente de la mañana, descanse on, la mente de la tarde, descanse on, nenen, surge de la mente, nenen, no está separado de la mente. Y nos preparamos para Metta Bhavana, por favor. Si quieren, en nuestra postura de Sasen, adelante. Si no, en alguna postura de yoga, en algún mudra también se puede. Vas a respirar profundamente 3 veces. Y si lo deseas, puedes cerrar tus ojos. Si no, puedes mantenerlos abiertos mirando hacia el suelo. Llenas tus pulmones de aire y vas a llevar tu atención a la punta de la nariz, donde el aire toca por primera vez tu cuerpo. Si un pensamiento llega, lo dejas pasar. Y literal, en tu mente dices, estoy pensando. Y con cada exhalación, revisas tu cuerpo. Si encuentras algún músculo que esté tenso, lo relajas. Solo necesitas algunos músculos para mantener esta postura, pero los demás pueden descansar. Encuentras en un salón que ya es familiar para ti. Te reciben sus pisos de madera, el techo alto, y a la derecha hay 3 ventanales. Son altos. Y por cada ventanal entra una luz dorada. Esta luz lo inunda todo
¿Sabes que el primer ventanal representa al Buda? El segundo ventanal es la sabiduría del Buda, el Dharma. Y el tercer ventanal es la compañía de la Sangha. Los tres ventanales inundan todo con una cálida luz dorada. Es como si fuera la luz del sol de la tarde. En el centro del salón hay un espejo de cuerpo completo. Caminas hacia él y descubres tu reflejo. Puedes ver tu cabello, tus ojos, tu sonrisa, tus hombros, tus brazos, tu pecho, las piernas, la ropa que llevas puesta. Entiendes que la imagen en el espejo es un ser vivo más. Y con toda sinceridad, con toda honestidad, le dices que estés libre de todo sufrimiento. Que tengas paz y tranquilidad. Que con tus actos no causes daño. Que seas una persona compasiva, agradecida y gentil. Que no tengas miedo. Que goces de buena salud y que estés en paz con la enfermedad. Que aceptes y abraces todas las condiciones de la vida. Y a esta persona en el espejo le dedicas una reverencia con todo tu respeto. Respira profundamente 3 veces. La imagen en el espejo comienza a cambiar. Y ahora descubres que es una persona que amas. Es una persona muy cercana a ti, alguien que llevas en tu corazón. Y que quizá necesita un poco de guía. Tal vez tiene miedo. Tal vez solo necesita tu silencio. Pero es una persona como tú, que también necesita compasión. Puedes verle con todos los detalles que recuerdes, su mirada, puedes ver su rostro completo, su cuerpo, sus colores favoritos, tal vez. Y notas que respira al mismo ritmo que tú.
Y en la siguiente exhalación le dedicas estas palabras. Que estés libre de todo sufrimiento. Que tengas paz y tranquilidad. Que con tus actos no causes daño. Que seas una persona compasiva, agradecida y gentil. Que no tengas miedo. Que goces de buena salud. Y que estés en paz con la enfermedad. Que aceptes y abraces todas las condiciones de la vida. Y con ese cariño que le tienes a esta persona y con toda tu humildad, te pones a su servicio con una reverencia. Respira profundamente 3 veces. La imagen en el espejo cambia nuevamente y ahora puedes ver algún amigo o alguna amiga. Y no necesariamente tiene que ser un amigo humano. Puede ser un perro, puede ser un gato. Es un ser vivo igual que tú, que consideras muy cercano y con quien tienes una buena amistad. Puedes ver todos sus detalles, su rostro, su piel, y notas que su respiración está en sincronía con la tuya. Y con cariño le dedicas estas palabras. Que estés libre de todo sufrimiento. Que tengas paz y tranquilidad. Que con tus actos no causes daño. Que seas un ser compasivo, agradecido y gentil. Que no tengas miedo. Que goces de buena salud y que estés en paz con la enfermedad. Que aceptes y abraces todas las condiciones de la vida. Y con toda tu humildad, pones tu cariño al servicio de este ser y le dedicas una reverencia. Respira profundamente 3 veces. La imagen en el espejo cambia. Y ahora aparece una persona que no conoces. Quizás alguien que viste en la calle o en una tienda.
Posiblemente algún extra en una película o en una serie. Tratas de recordar a esta persona con los detalles que más lleguen a ti. Puede ser su ropa, puede ser su actitud, puede ser su cabello. Pero el hecho de que esté reflejado o reflejada en este espejo significa que es una persona exactamente igual a ti. Y aunque no sabes su nombre, le dices con todo tu corazón: que estés libre de todo sufrimiento. Que tengas paz y tranquilidad. Que con tus actos no causes daño. Que seas una persona compasiva, agradecida y gentil. Que no tengas miedo. Que goces de buena salud y que estés en paz con la enfermedad. Que aceptes y abraces todas las condiciones de la vida. Y le dedicas una reverencia. Y respira profundamente 3 veces. La imagen ha cambiado nuevamente. Y ahora en el espejo aparece el reflejo de una persona difícil. Es una persona que ha causado daño, es una persona que quizá está tan enojado o enojada que pues no la lleva bien. Es una persona como tú que sufre y que no sabe encauzar ese sufrimiento. Es alguien con quien quizá has discutido antes. O quizá te haya hecho llorar. O quizá ha tomado decisiones cuestionables en la política. No sabemos. Recuerdas a esta persona con todos los detalles que puedas. Su cabello, sus gestos, sus colores. Y con tu respeto y gratitud por todas las lecciones recibidas, le dedicas estas palabras: que estés libre de todo sufrimiento, que tengas paz y tranquilidad, que con tus actos no causes daño. Que seas una persona compasiva, agradecida y gentil. Que no tengas miedo. Que goces de buena salud. Y que estés en paz con la enfermedad. Que aceptes y abraces todas las condiciones de la vida. Y dejando tu ego de lado, le ofreces una reverencia. Y respira profundo 3 veces.
La luz dorada que entra por los ventanales comienza a crecer, es más intensa. Más intensa pero agradable y cálida. De pronto, el espejo ya no está donde estaba, el piso ya no está donde estaba, y tú ya no estás donde estabas. Te conviertes en luz dorada también. Luz del Buda, luz del Dharma, luz de Sangha. Eres luz dorada que inunda todo el universo, a todos los seres vivos. Eres la energía pura de la compasión. Eres la luz que todos los seres vivos tenemos. Y entre todos, nos dedicamos a estas palabras. Que estemos libres de todo sufrimiento. Que tengamos paz y tranquilidad. Que con nuestros actos no causemos daño. Que seamos seres compasivos, agradecidos y gentiles. Que no tengamos miedo. Que gocemos de buena salud. Y que estemos en paz con la enfermedad. Que aceptemos y abracemos todas las condiciones de la vida. Y nos dedicamos para todos una reverencia. Ahora, con cada exhalación, vas a tratar de investigar dentro de ti dónde está la ira, dónde está el miedo, dónde está el remordimiento o el resentimiento. Y si pones atención, te vas a dar cuenta de que en este momento están muy lejos de ti.
Amigos, muchas gracias. Espero tengan todos un muy buen día, que esta práctica los ilumine un poquito, que les dé alegría. Y si tienen tiempo hoy o mañana, estaría muy, muy interesante para mí que me escribieran diciéndome qué les ha parecido esta práctica. Ya llevamos un mes haciéndola. Entonces, quiero ver cómo se han sentido, sus opiniones, para ver si le agregamos o le modificamos algo para que pues, sea más útil para ustedes, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, escríbanme. Si no, no pasa nada. Con que estén aquí presentes es más que suficiente. Los quiero mucho. Nos vemos por aquí mañana. Mañana sí es Sazen. Así que tengan un buen día. Y aquí estamos para lo que se necesite. Hasta luego.